Siempre se me ha hecho muy interesante cómo a veces la música te puede llevar, te puede transportar a muchos, muchos sitios. Y lo que ustedes estuvieron escuchando ahorita, lo que ustedes estuvieron pues oyendo, es una composición de Germán Espino, que está precisamente por aquí, quien nos está mandando saluditos también, si es que quieren escuchar. Gran parte de sus composiciones pueden ir a su canal de YouTube, si es que es posible, Germancito, puedes ponerlo por ahí, para que más gente conozca un poquito más de tu trabajito y vean las cosas tan chingonas que hace mi estimado Germán. Muy, 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 muy buenas noches. Espero le estén pasando bien en general. Bienvenidos a otro episodio más de Memorias de un Nahual. En esta ocasión tenemos, pues, el infortunio de no contar con la tía Clau, al menos presencialmente aquí. Sin embargo, ella lo más seguro es que también esté leyendo sus comentarios desde donde se encuentra, que tuvo unos asuntos familiares, así es que ella está de aquel ladito. Sin embargo, también los estará leyendo. Y bueno, en esta ocasión es algo atípico, porque normalmente a través de casi ya 60 programas, tenemos ya casi, hace unos días me estaba poniendo a revisar un poquito acerca de ¿tantos audios fueron borrados de Spotify? No tengo idea, eso voy a checar porque en teoría están absolutamente todos. Hace unos días estaba revisando mis recuerdos en Facebook y precisamente me notificó cuando fue la primera vez que empezamos a iniciar en este camino de Memorias de un Nahual. Y he de decir que con mucha fortuna ya se nos pasó el aniversario, porque llevamos ya más de un año. En mi mente creí que empezaba en mayo, pero resulta que no, no empezaba en mayo. Empezamos desde abril, que tiene que comenzamos precisamente esta pequeña aventura que era Memorias de un Nahual, donde antes también comentábamos algunas cosas de historia general, comentábamos algunas cosas de historia prehispánica, también hablábamos de esos temas. Esos se quedaron como historia con el Nahual, de hecho están en YouTube, ahí pueden verlos, ahí pueden darse su vueltita. Y se dio la oportunidad de que la tía Clau le fuera entrando un poquito más. Y ahora ya es totalmente parte de todo esto. No sería lo mismo las transmisiones sin ella. Sobre todo porque ella es quien pone el relajo, pone el desmadre y sobre todo está mucho, 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 muy en contacto con todos ustedes. Y en esta ocasión,
Ella, no, insisto, está entre los comentarios, pero no está aquí presencialmente. Así es que muchas veces ella es quien hace que sea como ese desfogue de miedo. Cuando te cuentan algo y tienes que rápido contar algún chiste, alguna cosita ahí, para que esa tensión se vaya. Y en esta ocasión, a menos que estén viendo el chat, pues no está por aquí. Entonces no sabemos cómo vaya a terminar este episodio, pero espero les venga a gustar, porque estas son unas historias que me vine a acordar recientemente. Las estuve teniendo en la mente durante un buen rato. Sin embargo, quería darles un programa especial. No pude juntar, o más bien recordar, todas las historias. Entonces ahorita va a ser un popurrí un tanto cuanto extraño, porque vamos a ir desde cosas que todos tenemos en la casa hasta situaciones que quizás a más de uno le toque escuchar, le toque ver. La primera de las historias que ahorita vengo a decirles y a contarles involucra un poquito de, ¿cómo decirlo?, parte de la familia, porque a fin de cuentas, después de tanto tiempo de estar conviviendo con estos, con estas mascotas, ya sea el que fuere, un pez, un gato, un perro, lo que ustedes tengan, a veces uno mismo se da cuenta que forma parte de nuestra misma familia y los queremos tanto como ellos. Nos dan alegría, nos reconfortan, a pesar de que simplemente veas un perrito acercándose a ti, moviendo la colita. De verdad te reconforta el poder estar ahí cuando estás enfermo. Van y se te echan un ratito, te peleas con ellos, te agarras a madrazos. A veces, sin querer, los gatos normalmente pasan, te terminan arañando y todo eso. Pero los animalitos son una de las cosas más nobles que puede haber. Sí, ahí está la tía Claudia, le mandamos unos besos tremendos. ¿A qué voy con esto? ¿A qué pasa cuando las situaciones cambian tanto, cambian tan extrañamente, y te das cuenta que quizás quien está contigo no solamente sea una mascota? En esta noche les traigo esta historia que espero les guste. Hace cerca de, o sea, que tendrá como unos 20 años, más o menos. Yo creo que 20, 18, 20 años. Llegaban constantemente a donde unos familiares estaban trabajando. Constantemente llegaban personas que eran de otros estados de la República, porque era paso para un lugar que se llama Juquila. La gente, sobre todo del sur, conocerá mucho la Virgen de Juquila. Independientemente de ser un poblado, es donde se apareció una virgen, que junto con la Virgen de la Soledad son como las vírgenes específicas de esa zona. Sin embargo, hay mucha gente de Puebla, de Veracruz, de Chiapas, que se da la oportunidad de ir en un peregrinaje para poder llegar a ese santuario, el santuario de la Virgen de Juquila. De la misma forma como algunos lo hacen con la Virgen de Guadalupe y más. La cosa es de que era paso constante de varias personas por ahí. Y en una ocasión, la fe que es, ¿cómo decirlo?, una de las cosas que puede motivarte, o que inclusive puede destrozarte en muchos sentidos, es aquello que te hace hacer cosas extraordinarias. La fe la pueden llegar a tener muchas personas, y el agradecimiento también. No por nada se llena el 12 de diciembre, cuando es ir a presentar los respetos a la Virgen de Guadalupe. Hay gente que cree fervientemente que ella les va a ayudar. Hay gente que fervientemente va a dar gracias por los favores que ha recibido. Entonces, de la misma forma como se le da ese cariño y ese amor a la Virgen de Juquila, es igual o más que esta representatividad que se llega a dar en el centro con la guadalupana, bueno, con la Guadalupe. Hay gente que de verdad le tiene una estima enorme y es capaz de hacer peregrinajes
a través de los caminos tan sinuosos y tan cabrones que se encuentran realmente para poder llegar a esa comunidad. De Oaxaca todavía para allá son como 6 horas más o menos. Y de verdad tienes que tener un estómago muy, muy fuerte. Porque si les soy sinceros, es encabronadamente curva tras curva tras curva. Y normalmente viajan en camionetas. Entonces, si vas con tu familia, todavía tienes la oportunidad de como despejarte un poco. Pero si vas en medio del carro, se hace un desmadre horrible. La persona que nos atañe en esta ocasión, quien es quien en su momento me contó esta historia, se llama Gabriela. Gaby tenía sus familiares que tenían ganas de ir precisamente al santuario de la Virgen de Juquila, hacer la travesía completa, llegar al pedimento y bajar directamente hasta la iglesia. Lo de siempre, lo común. Sin embargo, en esa ocasión las cosas se pusieron de una manera un tanto cuanto más difícil porque se acercaba la fiesta patronal. Conforme más se va acercando el día de la Virgen, cuando más se va acercando esa fecha, más peregrinos comienza a haber. Y en esos caminos donde solamente hay un carril, uno está pegado al cerro y el otro está pegado a un desfiladero, es muy difícil poder a veces soportar el viaje, el trayecto. Llegué a conocer personas que se hicieron 39 horas de trayecto en donde debían ser solamente 6. Entonces, una de las cosas que se dio es de que esta Gaby junto con su familia decidieron ir por esas fechas. Hay una parte y mucha gente que es de Oaxaca lo va a, pues, notar. Va a saber dónde es. Es una curva muy, muy particular que se da a la ida de Juquila. Es una curva tan traicionera que tú puedes pararte directamente en esa curva, asomarte al desfiladero y darte cuenta la cantidad, de verdad, la cantidad de carros que están ahí tirados, la cantidad de autobuses que se fueron para allá con las almas y las pobres víctimas que quedaron allá. Esa curva, mucha gente dice que fue el mismísimo diablo quien la colocó. Pero no solamente eso, sino que mucha gente que ha pasado precisamente por allá, e inclusive a velocidad baja, comenta que la maldita curva los jala, que esa curva hace que des un maldito volantazo, que las llantas no obedezcan de la misma forma como tú quieres. Eso sobre todo le pasa a personas que no conocen ese camino. Le sucede a personas que no tienen idea de que deben bajar muy cabronamente la velocidad con esa curva. Y en esa curva se ha ido mucha gente y algunas veces ni siquiera han tenido la oportunidad de sacar los carros. Solamente bajan, recuperan lo poco que quedó de los cuerpos, estén completos o no, y se los llevan de regreso. Y así de triste fue como precisamente ahí se fue Gaby junto con su familia. En esa pinche curva ellos iban de la ciudad de Puebla para allá. Era la primera vez que viajaban, pero pensaron que sería un asunto bastante interesante porque, como bien dice el viejo adagio, primero la devoción y después el rezo. Querían ir primero a ver a la Virgen de Juquila y de ahí bajar a la playa. ¿Sí? No queda tan lejos de ahí. Y bueno, dijeron, bueno, primero la devoción y después el rezo. Así lo habían planeado. Y como todas las personas que van en peregrinaciones, tenían una cantidad enorme de cositas en la parte de atrás de la combi en la cual iban. Llevaban papitas y ella en algún momento me dice, yo me acuerdo mucho unas garrafas de un jugo de uva que llevaban mis papás. Dice, me acuerdo muchísimo de eso. Y papitas y más cositas que andábamos llevando. Dice, nosotros habíamos dispuesto la combi de tal forma de que le habíamos quitado inclusive los asientos de la parte trasera.
para nosotros colocar algunas colchonetas ahí y estar durmiendo, todo eso mientras podíamos viajar. Pasamos de Tehuacán, llegamos a la ciudad de Oaxaca y de ahí nos perfilamos para ir a Juquila. Todo iba perfectamente bien. Todo iba perfectamente bien hasta que en algún maldito momento se dio de que ni siquiera era tan tarde, me dice. No era tan tarde, era quizás pasadito de las 6 de la tarde cuando íbamos sobre ese camino. Nos dijeron que teníamos que tener mucho cuidado y pues dice mi papá, quien era el que iba manejando, había sido chofer durante casi 30 años. Dice, en ese momento yo tendría quizás unos 20. Y dice, jamás vi en el rato que yo iba de copiloto que mi padre dijera eso, de que mi padre hiciera esas expresiones y que antes de ver cómo se nos acababa el camino yo vi cómo le mentó su madre a la combi que tanto quería. Porque cuando íbamos bajando, teniendo atrás a mi madre, a mi abuela, a uno de mis tíos y a una de las personas que más amé en la vida, que fue mi abuelo, que venían atrás, nosotros llegamos a la curva. Mi padre fue frenando y justo al llegar a dar la vuelta, solamente vi cómo mi padre se espantó y comenzó a dar de volantazo directo para poder al menos tomar de manera adecuada la curva, y en eso simplemente alcanzo a decir un puta madre. Chingas a tu madre. Fue cuando yo volteo. Veo a mi padre como comienza a dar la vuelta al volante con tanta fuerza, de verdad, con tanta maldita fuerza, y vi cómo se le acabó el volante, cómo llegó al tope porque sonó. Pero lo que me hizo voltear fue precisamente que dijo eso. Al momento que yo fui volteando, simplemente siento que una fuerza muy cabrona me jala, nos jala. Volteo y ya no veo la carretera. Simplemente comienzo a ver cómo se va acercando el piso. Comienzo a ver cómo del piso se sigue moviendo y empiezo a ver el cielo. Y de nuevo el piso otra vez, hasta que de repente el golpe tan fuerte que fue, se escuchó tan fuerte el golpe. Y después simplemente veía cómo se movían cosas rápido. En la parte trasera podía escuchar como si un maldito costal o un grupo de costales estuvieran dando de vuelta, estuvieran golpeándose completamente. Yo traía un cinturón de seguridad. Mi padre traía un cinturón de seguridad. Mi demás familia no. Cuando caí, junto con toda mi familia, desperté como a los 20 minutos más o menos. Y desperté con total silencio, viendo hacia arriba, viendo a mi padre estando pegado al asiento. Estaba sangrando. Vi la manera de cómo salir de ahí golpeando el parabrisas. Y una vez que logro salir, veo qué tanto fue el desmadre que fue para todo eso. Me asomo a ver cómo está mi familia. Con el primer vistazo, de verdad, no lo quisiera recordar bajo ninguna circunstancia. Solamente veía a lo que antes eran mis familiares,
estar totalmente empapados de sangre y ni siquiera podía llegar a ver su rostro. Dice, me armé de valor porque nadie había venido por nosotros en el tiempo que supongo debimos habernos ido, y calculo ese tiempo por más o menos la caída del sol. Todavía no había terminado de caer el sol cuando nosotros estábamos ahí abajo. Logré llegar hasta la parte de arriba, y unos 5 metros antes de llegar a donde está la carretera, sentí el peso completo de todos los madrazos que me fui metiendo. Fue ahí cuando me comenzó a doler las piernas, me comenzaron a doler los brazos, los hombros, el cuello. Dice, no había parte que no me doliera, y no fue ahí hasta que me percaté de verdad que tenía unas heridas en el brazo, en la parte de atrás, que ni siquiera me había dado cuenta. Logré llegar para allá y esperé a que pasaran, y vaya que pasaron, cabrón. Pasaron cerca de 30 carros, 30, y ni uno de esos hijos de la chingada se detuvo. No fue hasta que pasó un camión que vi que se siguió de largo, pero se siguió de largo para poder estacionarse en un sitio donde sabía que no podía causar un accidente. Se bajó el chofer y gracias a él vimos la manera de que se pudiera pedir ayuda. Yo fui la única que sobreviví. Yo fui la única persona que sobreviví. Regresar a casa y saber que todas las posesiones de las personas que tú amabas están ahí, atrapadas en el tiempo, dice, fue una de las cosas que me dio en la madre. ¿Qué haces con todas las posesiones que tienes? ¿Qué haces con todas las cosas que tenías de tu familiar? No solamente de ellos, de tu padre, de tu madre, de tus abuelos. ¿Qué haces con todo? Te quedas sola en el mundo. Y pues así tuve que hacerme de ovarios, cabrón, para poder guardar las cosas. Algunas las vendí. No me arrepiento, cabrón, no tenía trabajo en ese momento. Dice, algunas las vendí, tuve que hacer varias cosas para poder sacar a flote lo que era mi única familia directa, que era yo sola. Decidí que, como estábamos rentando una casa, buscarme un lugar más pequeño. Y encontré un cuarto que lo vendían a un precio justo para el presupuesto que yo tenía. Se me puse a trabajar y la tristeza no se me quitaba. Mis amigos, a pesar de que querían de verdad tratar de ayudarme en una cantidad enorme de ocasiones, dice, si tú no quieres que te ayuden, te va a valer madre toda la ayuda que traten de brindarte. Si tú no quieres que alguien venga a tratar de animarte, no se va a poder. ¿Sabes? Pasé casi 5 meses muy sumido en una depresión enorme, hasta que en una ocasión, llegando cerca de mi casa, o más bien del departamento, cuartito que tenía, había un lote baldío por ahí, y escuché unos maullidos chiquitos, chiquitos, y fue cuando me detuve. Yo regresaba del trabajo y fue de, ¿qué rayos? Se escucharon unos maullidos. Dije, tal vez alguien fue a tirar unos gatitos ahí al terreno baldío. Dice, me metí, chequé y sí, en una cajita había, dice, había 4 gatitos, cabrón. Chiquitos. Dice, pregunté con un amigo que estaba estudiando veterinaria para ver si es que había la posibilidad de salvarlos. Y me dijo que sí. Siempre y cuando tenía que cuidarlos. Y fue un martirio, cabrón.
Fue un martirio andarlos cuidando y ver que fueran creciendo, pero el verlos caminar con sus patitas todas chiquititas, el verlos todos tontitos, cabrón, me animó muchísimo. Gracias a las mascotitas, me animó demasiado. Hasta que un día comencé a notar algo extraño. Y no le había tomado importancia. Dice, yo tenía pocas posesiones de mi vida con mi familia. Y una de ellas era una cobija que le gustaba mucho a mi abuela. Se la ponía cuando se ponía a ver la tele. Y donde yo tenía una tele pequeñita, a un costado había puesto esa cobija. Dice, no tenía nada de especial, sino simplemente de quién era. Había otras cosas más cómodas. Sin embargo, había un gatito, una gatita, que siempre notaba que buscaba esa cobija y se metía en ella. Y junto conmigo se quedaba viendo la tele. Por alguna razón, se me vino a la mente mi abuela. Solamente me sonreí. Quedé pensando así de, no mames, mi abuelita reencarnó en esto. Conforme fueron pasando los días, esa alegría se convirtió en una cosa que no sabía qué carajo sería, porque comencé a relacionar muchas cosas y muchos actos que hacían estos animalitos con mi familia. Sé que tantas posibilidades hay de que a un gato le guste andar maullando. Justamente cuando pongo una canción que le gustaba mucho escuchar a mi padre. Es una canción viejilla. Si no me acuerdo el nombre, es un tipo chiflando y me intentó tararear la canción. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Le digo, sí, me acuerdo de la canción. Sin embargo, no me sé el nombre de la canción. Dice, precisamente esa canción, cada vez que la ponía en un disco muy viejo de mi papá que me traía recuerdos, dice, el gato comenzaba a maullarla, tan igual a como él se ponía a chiflar. Dice, tan igual como cuando él estaba con vida. Dice, ya tenía a mi papá, tenía a mi madre, quien a cada rato me estaba regañando porque era quien me levantaba. Sin ninguna razón. O sea, normalmente los gatos te levantan porque tienen hambre, porque se cagaron, porque no sé, cualquier cosa, güey. Pero en este caso, los gatitos eran exactamente un símil de mi familia. Mi madre era quien me levantaba y me daba de golpecitos en la frente. Y era de la misma forma como me levantaba el gato. El gatito maullando la canción que chiflaba mi padre. Mi abuela encima de la cobija, que era de mi abuela. Mi abuelo. Dice, a mi abuelo siempre lo encontrabas leyendo. Y todos los gatitos les valía madre un librero que había improvisado con algunos cuantos ladrillos que me había robado de una construcción y unas tablas. Ahí había puesto unos libreros porque seguía estudiando. Y ese gatito, el que yo consideraba mi abuelo, se ponía enfrente de eso. Era el único gatito que se metía entre esos libros. Y eso, ¿qué? ¿Qué demonios es esto? ¿Es de verdad esto real? ¿Es en serio que tengo a mis familiares acá haciendo gatos, cabrón? Dice, ¿qué tantas posibilidades hay de que esto suceda? Inclusive si me llamas loca, no hay problema.
Me vale verga si es que me dices que estoy totalmente loca, pero yo estaba totalmente convencido de que esos pinches gatitos eran mi familia. Esos gatitos eran mi familia. Y estuve tan feliz de tenerlos que dejé de llamarles con los nombres que tenían. Comencé a decirles papá, mamá, abuelo y abuela. Yo conocí a una persona que, conforme fueron pasando los meses, se volvió mi pareja. Y cuando le llevaba a la casa, dice, se hacía bien curioso porque dice, yo tuve algunos novios y los llevé a la casa cuando mi familia vivía. Mi abuelita y mi mamá los súper trataban muy bien. Mi abuelita le ofrecía de comer. Mi mamá les preguntaba dos que tres cosas y siempre le facilitaba las cosas. Mi papá se ponía muy roñoso y mi abuelo casi los corría. Y hasta en eso, cabrón. De verdad, hasta en eso era justamente lo mismo. Me tocó verlos crecer. Me tocó verlos hacerse cada vez más grandes. Y dije, al menos en el tiempo que me duren estos gatitos, voy a tener a mi familia. ¿Sabes? A veces uno cree que precisamente, tal como estos güeyes que están peleando, Rabio siendo Rabio, Blacky siendo Blacky. Dice, uno cree a veces de que las cosas buenas pueden llegar a ser para siempre. O aunque sean efímeras, siempre crees que van a durar más. Platicando con una amiga, dice, le gustan estas cosas de brujería y más cosas así. Me insistió y me insistió y me insistió completamente de que si tenía ganas de hablar con mi familia, yo le decía, no, güey, no, no. Yo sé que mi familia está con los gatitos, yo sé que mi familia son los gatitos y de verdad no quiero, de verdad no quiero enterarme de que no son. O sea, en mi mente ellos son y ellos me han dado ese apoyo. No quiero saber que tal vez allá es afuera o que estén muertos y que no sean mis gatitos. Yo no quiero creer eso. Dice, bueno, al menos déjate una limpia. Y ella, ok. Dice, ella estaba estudiando junto conmigo. Dice, pero su mamá es bruja. Te limpia, te hace amarres, todas esas cosas. Dice, a mí no me interesa. Yo tenía a alguien que me quería, entonces me valía madre. Pero ella estaba aprendiendo de su madre, así es que quería intentar algunas cosas y yo era un perfecto conejillo de indias para ella. Ella se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a limpiar, te voy a hacer una limpia completa. Dice, agarró huevos de totol, agarró huevos de gallina, criolla, no sé, agarró muchas cosas, hierbas, brebajes y los empezó a hacerlos en una, en un agua con alcohol, no sé, olía medio raro. Dice, empezó a frotarlos y de repente me empezó a dar con ellos duro, 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 duro. Y donde me dolió muchísimo cuando pasó esos huevos. Fue por donde me habían quedado unas marcas. Fue por donde me habían quedado esas marcas de heridas cuando yo me fui por la carretera. Cuando lo pasó por ahí, me dolió muchísimo, tanto que grité. Me dolió tantísimo que estuve a punto, de verdad, de soltarle un chingadazo y decirle, no mames, pendeja, ¿qué me hiciste? Dice, cuando de repente
Simplemente veo que ella deja caer el huevo. Y al momento de que cae, se rompe. Y está totalmente rojo por dentro. Dice, yo no tengo idea. De verdad, yo no tengo idea. ¿De qué diablos era eso? Pero mi compañera lo que hizo fue llamarle a su mamá. En chinga le habla a su mamá y no tardó mucho en llegar, como 10 minutos. No estábamos tan lejos de donde ella estaba. Dice, pendeja, ¿qué estás haciendo? ¿Qué eso? Le empieza a regañar. Dice, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que yo la froté, le hice una limpia y todo eso. Y cuando llegué directamente a donde tiene esas cicatrices, dice, el huevo se calentó tantísimo que me quemó. Mira, y sí. Dice, yo la vi, tenía ampollas. Dice, tenía ampollas. Dice, yo vi sus manos porque me estaba explicando. Yo le vi las manos. Me estaba explicando antes de hacer estas madres cómo se interpretan las líneas de las manos. Todas esas cosas me las estaba explicando. Vi sus manos, ambas, no tenían ampollas. Y en el momento en el cual ella me enseñaba todo eso, tenía quemaduras y tenía ampollas. Dice, no fueron los químicos. Porque esos químicos estaban en las hierbas que tenía en la otra mano. El huevo que me acababa de pasar lo habíamos comprado en la tienda de la esquina. Y así, tal como lo teníamos en la bolsita, yo vi cómo ella metió la mano en esa bolsita. Se calentó tanto que lo dejó caer. Dice la señora, quien ya es bruja, me dijo, a ver, vamos a ver qué tienes, mija. Dice, y empezó a hacer sus cosas, pero cosas más pesadas. Dice, aguántame, vamos a traer unas cosas más cabronas para ver qué pedo. Dice, fue por más cosas, fue por más chacharitas, que para qué te digo que son, ni siquiera yo sé qué diablos eran. Agarró velas, agarró varias cosas y me empezó a frotarlas con las velas. Dice, ¿sabes qué culero es de que te estén frotando una vela? Dice, hay unas velas que sé que las has de haber visto en algún momento. Son unas velas largas, cilíndricas, altas, que tienen algunas imágenes de algunos santos y tienen escritos nombres atrás y todo eso. Dice, una de esas me la estuvo pasando enfrente del rostro y esa madre se rompió, cabrón. Se quebró esa chingadera. Se quebró esa madre enfrente de mi rostro y fue de, ¿qué? Y es cuando la señora me dice, no mames, tienes algo muy cabrón acá. Dice, te lo vamos a quitar, esta cosa te puede, dice, te está haciendo un mal. Y me empezó a decir una cantidad enorme de cosas. De verdad, yo no sé, yo no tengo una idea de qué diablos fue eso. No tengo una idea de qué chingados fue, pero me estaba sacando un chingo. Dice, está sacando un chingo de pedo de esta cosa porque cuando acercaban esas velas, cuando acercaban esos huevos, cuando acercaban esas hierbas, yo sentía dolor. Yo sentía dolor cada vez que lo hacían. La señora fue por otras cosas, piedras de alumbre y no me acuerdo qué. Dice, me dice, te vas a aguantar porque esto te va a doler mucho, cabrona. Y me empezó a dar una limpia con eso. Y la señora empezó a gritar. La señora empezó a dolerle tanto como me estaba doliendo a mí. Hasta que de repente dice, ya lo tengo acá. Agarró un vaso, rompió el huevo y dejó caerlo allá y salió una pinche mancha negra. Dice, estaba el huevo perfectamente bien ahí. Y sí, dice, porque me leyó completamente la interpretación, todo eso, pero quedó una pinche mancha negra en medio. Dice, esa madre está ahí. Dice, ¿esto qué es? Dice, cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué te has metido? ¿Qué? Le digo, ¿por qué? No he hecho nada malo ni nada de eso. Dice, es que tienes esta cosa siguiéndote. Siguiéndome. Dice, sí, esta cosa te está siguiendo.
Dice, pues mira, no he hecho nada, no esto, no aquello. Tal vez no sea una persona devota, pero pues le pongo, si acaso, una veladora a mis familiares y todo eso. Dice, familiares. Dice, sí, mis familiares murieron en esta situación, en esto, aquello. Y si fuiste a recoger sus almas. Yo sí, recoger sus almas. Dice, sí, cada vez que una persona muere en la carretera, debes ir con una veladora para traerte las almas de las personas. No conocía eso. Simplemente regresamos a Puebla y los servicios funerarios se encargaron, pues, de otras personas. Y me hicieron el favor de traerlos. Yo estoy muy pendeja en esas cosas y pues... no sé de lo que me está hablando. Dice, ay, mija, habrá que ir a ver a dónde están tus familiares. Dice, en ese momento, con tal de ya salir de todo eso, se me ocurrió decirle, mis familiares están en mi casa, son mis gatitos. Dice, le empecé a explicar. Nada más simplemente se me quedaba viendo y hacía, entre las pausas que yo hacía, alguna que otra pregunta. Dice, ay, mija, yo creo que... ya vete a tu casa. Dice, ya vete a tu casa, ya... no nos hagas caso. Dice, salí mucho más confundida de lo que entré. Dice, ni siquiera yo sabía qué chingados había pasado. No tenía ni puta idea de qué demonios era esa madre que estaba allá. Y aún así llegué a mi casa y lo único que quería ver eran mis gatitos. Abro la puerta y los encuentro. Toda mi felicidad, están ahí esperándome, maullándome los cabrones porque tenían hambre. Dije, tal vez solamente es algo de lana que me querían sacar, no sé, puede ser. Y donde yo estaba daba una azotehuela. La azotehuela no estaba tan alta y siempre pensé que por ahí se podía meter una persona. Normalmente en las bardas colocan cristales para que no se metan. En esta no tenía nada. Pero cuando pasé por ese lado que daba hacia esa maldita azotehuela, se me espantó mucho ver un gato negro grande. Lo veo y cerré la puerta para que no fuera a hacerles daño a mis chamacos. Otros pinches gatos vienen a asomarse. No era la primera vez que veía a ese pinche gato. No hay manera. De verdad, no hay manera de que esa puerta se abra sin que yo haya tenido una llave. Fuera de eso, solamente hay otras dos ventanas. Una de ellas queda en donde estaba mi cuarto. La otra queda donde estaba la sala. Ambas se abren por dentro y ambas tienen seguro. Afuera tienen barrotes. Cuando desperté, se me hizo raro que mis gatitos no me despertaran. Cuando desperté, se me hizo extraño que no estuvieran mis gatitos chingándome la madre. Me espanté un poco, pero sí ha habido ocasiones en las cuales ellos no hacen nada. Se quedan durmiendo. De repente, simplemente veo que afuera de mi cuarto, del pedacito que era la única pared de mi cuarto que dividía todo lo demás donde tenía las cosas, veo que pasa un gato negro grande. Ese gato
ese gato era el que yo había visto allá afuera. Inmediatamente me levanto en chinga para ver si es que no le hizo nada a mis gatitos. Y cuando salgo de mi cuarto veo la puerta que daba a la azotehuela y me asomo y el gato ya está afuera. No hay manera de que ese gato pudiese haberse salido, pero estaba afuera simplemente esperando a verme. Cuando yo me volteo en espera de buscar a mis gatitos, los veo en el piso. Los veo sangrando a los cuatro. Los veo estando totalmente tiesos. Y veo en dónde estaba mi sala, comedor, cocina, todo eso. Veo que hay un pinche ratón ahí, cubierto de un polvo rojo, ahí en medio. Veo que ahí está lo que parece ser un ratón con veneno. Y todos mis gatos estaban muertos. Todos los pinches gatos que tuve se murieron desangrados. Todavía me di el lujo de llevarlos al veterinario en espera de ver si es que se hacía algo, y el veterinario me dijo: te los trajiste así, por favor lávate las manos y vamos a monitorearte, porque esa madre que probaron estos animalitos es muy tóxica y te puede dar en la madre a ti. Ese tipo de veneno te puede dar muy cabronamente y no queremos que eso pase. Estos raticidas están muy potentes algunos y luego no sabes qué diablos son. Me comencé a sentir mareada, me comenzó a dar dolor de cabeza y terminé en el hospital. El de la veterinaria se encargó de deshacerse de mis gatos. Ni siquiera se aguantó que yo regresara o que le diera indicaciones ni nada. Y mi novio, el pendejo de mi novio en ese momento, ni siquiera fue para decirle: sí, nos los vamos a enterrar. Simplemente el veterinario de ese momento dijo: ¿sabes qué? Pues no vienen por ellos, ni modo de guardarlos. Y quizás lo llegue a entender, porque ese cabrón, pues, ¿dónde los pone? ¿En un pinche congelador o qué? Simplemente tiró a mis gatos o no sé qué hizo. Total, estaban envenenados y según él, esa madre podría hacerse que más animales murieran. Pues, después de estar en el hospital y que me dieran de alta, regresé a mi casa. ¿Y cuál fue la pinche sorpresa? Que al momento de abrir la puerta estaba ese maldito gato negro con ese pinche ratón en la boca. Ese mismo ratón que envenenó a mis gatos, el otro lo estaba ahí teniendo ahí en la boca, cabrón. Y te juro, por lo que quieras,
tanto mi novio como yo vimos cómo las pupilas del gato normalmente son verticales. En este caso, vimos cómo ese pinche gato tenía las pupilas horizontales, porque al momento de encender la luz se le hicieron chiquitas las pupilas y de manera horizontal. Mi novio, queriéndose hacerse el valiente, trató de hacer que el gato se fuera, espantar al pinche gato. Y cuando lo hace, el gato se para en dos patas y se mete a mi cuarto. Y estoy seguro que al momento de que me estaba contando eso, ella lo estaba reviviendo, porque había un chingo de pausas en donde ella se quedaba viendo al pinche horizonte o se quedaba viendo hacia abajo. Pero en esta parte hasta empezó a llorar Gaby, porque me dijo: cabrón, se metió a mi cuarto y yo pude escuchar una voz que no fue la de este pendejo de mi novio, güey. Se metió a mi cuarto y se empezó a reír, diciendo: tu familia. Los dos nos salimos de la pinche cuarto, cabrón. Dice: a la mierda todo, no sabíamos qué demonios era eso, pero se estaba riendo. Dice: lo primero que fuimos, mi novio dijo: vamos a ir con un pinche padre, vamos a ir a algún pinche lugar, a la chingada, así para que te limpie, no sé, alguna madre. Dice: y me acordé de la señora, de mi amiga. No quedaba tan lejos de la casa y fui a platicar con ella y le comenté qué fue eso. Mientras le iba diciendo, la señora nada más iba asintiendo. Iba diciendo: sí, mija, eso que salió en tu huevo cuando te hicimos la limpia, eso, eso es que tienes el diablo pegado ahí. Dice: pues ni modo que te espantáramos. Dice: esa cosa te está siguiendo. Y estoy segura que tus gatitos no eran tu familia. Tu familia debe estar todavía allá. Dice: estuve preguntando las cartas, estuve preguntando todo eso. Tu familia sigue estando ahí atrapada. Dice: tienes que prenderles una velita. Si es que es posible, baja hasta donde todavía está la combi. Ahí donde te saliste de la carretera, para traerte las almas de tu familia. Ese gato es algo malo. Ese gato es una cosa mala que te hizo creer que tu familia estaba acá porque te quiere ver sufrir. Porque te le escapaste. Te le escapaste. Tú no te moriste. Ese güey quería llevarse a todos. Ese güey quería llevarse a toda la familia, pero te le escapaste. Y nada más simplemente te está chingando porque no quiere verte feliz. No quiere verte feliz. Cuando me contó todo esto, fue muy curioso, porque en ese tiempo yo estaba trabajando en el servicio médico forense. Y después de chambear un rato y después de los olores que estaban ahí, decidí salirme para ir a la tienda para comprar algo. Y afuera estaba esta chica llorando. Estaba esta Gaby llorando. Yo en ese momento no la conocía, pero fue en ese momento en el cual ella me contó todo esto. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Estaba identificando a su novio. Ella estaba ahí
porque su novio se había salido del camino. Y murió. Ella fue a identificarlo. La cosa es de que fue cuando le comenté acerca de todas estas cosas y ella me dijo y me comentó esta historia. Conforme fue pasando el tiempo, la encontré de nuevo, me dio su teléfono y después de como 2 años platiqué de nuevo con ella y me dijo: ya esa cosa ya se fue. Digo, esa cosa ya se fue. Dice, sí, ya. Ya no me está molestando esa cosa. Y fue, ok, eso está bien. Eso está muy bien. Qué bueno que por fin ya te libraste de eso. Si tú de verdad creías que esa cosa está siguiéndote, dice, no. Nada de creer. Dice, lo de mi novio me dolió un chingo. Me dolió mucho. Pero pues mi novio tampoco tenía familia y eso fue lo que nos unió en su momento. Él no tenía familia, yo no tenía familia. Y mis tíos se hicieron bien pendejos. Ni me pelaron, les valgo madre. Dice, yo no tenía familia. Y el diablo quería llevarse 5. Cuando se fue mi novio, tenía 4 meses de embarazo. Y decidí tenerlo. La noche que tuve a mi hijo, esa noche, según las enfermeras, nada más simplemente suspiró súper fuerte y se empezó a ir. Y mi bebecito se murió, cabrón. Cuando se lo llevaron, de repente yo sentí que dejé de cargar un peso enorme. Y no fue hasta mucho tiempo después, como unos 20 minutos, que se acercaron y me dijeron: ya se murió tu hijo. Vamos a ver, hacer las investigaciones pertinentes para bla, bla, bla. Dice, quiero creer de que el diablo esperaba llevarse a 5 personas. Y solamente se llevó a 4. Todos familiares. Y el único familiar nuevo que acababa de tener, se lo llevó. Estamos a mano. Ya tiene 5. Y aunque me duela, ya no está chingando a la madre. Gaby actualmente se encuentra trabajando en uno de los museos de Puebla. Hace quizás como 7 años la volví a ver en una ocasión que fui para allá. Me saludó como un amigo que tienes muchas cosas por contarles, bastante añejas, pero sobre todo cuando llegué con ella, la primer tema que fue de ¿sigues viva? Me dice, sí. Dice, ahora tengo 2 hijos y estoy feliz. Dice, tengo mi familia. Digo, qué bueno que todo eso ya se acabó. Dice, sí. Qué bueno que ya se acabó. Le dije a ella lo que no haya pasado. Dice, me di cuenta que cada 2 meses tengo que ir a ese terreno baldío y dejarle un pollito al gato que me estuvo siguiendo. Y así se queda quieto. Un pollito. Como un pollito.
Dice, sí, en algunas veterinarias te venden pollitos. Le digo, ah, un pollito, como de esos de colores. Dice, sí. Es mi ofrenda para quien no esté jodiendo. Dice, ya es puntual el hijo de la chingada. Sigo dejándole todo eso. Pero al menos me deja ser feliz. ¿Qué les pareció? He tenido curiosidad de poder ver si es que sigue trabajando ahí. Les digo, tiene más o menos unos 7 años que no le he visto. Espero esté bien. Digo, con el tiempo que se cerraron muchos museos directamente allí cuando fue lo de la pandemia y todo esto. Pero espero esté bien. Siempre fue una de las cosas que me intrigó mucho. Nunca supe si es que fue por sus familiares. Pero quiero creer que está bien. Quiero creer que no se ha pasado el otro bando. Porque hay algo que me dijo al último que me dejó pensando. Dice, a veces tienes que hacerte amigo de los malos para que te dejen de chingar. Dice, ¿te acuerdas cuando me contaste de los cholos que te querían madrear y les diste chelas? Le digo, sí. Pues algo así. Ay, ay. Sí. Les dije que les iba a gustar esa historia precisamente. Como ahorita no está la tía Clau, estoy leyendo los comentarios, ustedes me disculparán. Y es que se me va no se va la señal, sino simplemente me apendejo muy cabronamente cuando leo los comentarios y me pongo a hablar. Entonces, se me va la onda. Okay. Sí, no. Una cosa es la intensidad con la que yo se las cuento, ¿no? Pero imagínense en ese momento estando afuera de donde tienes que identificar al cuerpo, al cadáver de una persona que quisiste, ¿no? Que fue tu novio y todo eso. Como lo decía con un coraje, lo decía con una tristeza enorme. Y se me hizo muy curioso, de verdad, cómo fue todo esto. Y creo que es una de las historias más raras y al mismo tiempo intensas que me ha tocado pues escuchar. Y nunca la había contado porque siempre se me hizo como el dato muy raro de todo esto y quería guardarla para un momento en especial. Y pues imagínate, duró casi 1 hora la historia. Pero siempre me dio esa curiosidad. Quise preguntarle más cosas, sobre todo si es que quería regresar a Coquila, si es que en algún momento quiso aventurarse. Pero pues, no sé. La verdad no sé. Se pone muy raro a veces. Muchas gracias por sus comentarios en el chat. La verdad, estoy leyéndolos todos. De verdad, gracias, gracias. Que por cierto, insisto, la musicalización, la música de fondo es de Germán Espino. Muchas gracias a él por todo esto. Normalmente teníamos otras. Bueno, cuando se hacen los en vivos, normalmente no tengo esta musicalización. Ahorita quise pues improvisar un poquito. Y todo lo demás lo pone la tía Clau. Es ella quien se encarga, ¿no?, de editar todo esto. Que por cierto, ya están todos los capítulos en Spotify. Y terminando esta transmisión, bueno, se activa para que puedan ver uno de los episodios si quieren continuar el desmadrito, que estará en YouTube. Ahí pueden escuchar los otros episodios.
Se va a estrenar uno el día de hoy. Otro se va a estrenar a las 12 de la noche. Y el otro se va a estrenar el día de la mañana. Rabbit en Rat, sí, ¿verdad? Sí, en algún momento sí, inclusive la Clau en algún momento me ha dicho, bueno, es que yo veo a Blackie, sobre todo a Blackie, dice, y me recuerda mucho a un familiar y siempre se me ha hecho como curioso que tiene como esas actitudes, siempre me ha dicho eso y es interesante, ¿no? Porque a veces uno le da como esa interpretación a algunos animalitos nuestros. Tengo más cuates que también le decían, digo, hay algunos que inclusive me llegaron a decir que sus animalitos le respondían, pero no de la manera como ellos pensaban. Sí. Es curioso. Bueno, ¿listos para la segunda historia? Sí, ¿no? La tía Clau debería ahorita estar cantando Chispita, darle su toquecito un tanto cuanto más tranquilito para que no estén todos paniqueados o friqueados un poquito. Pero pues, ustedes tranquilos, Chispita existe, Chispita es amor. Salud. En realidad Juquila no está tan. O sea, es un pueblillo y ahorita es una pequeña ciudad, porque a fin de cuentas es una ciudad pequeñita. Fui muchas veces, fui una cantidad enorme de veces para allá. Pero la fe, insisto, lo que dije al principio, la fe mueve un chingo. Y dentro de esas cositas de fe, te hacen querer ir. Es parte de la travesía, es parte de todo esto. No existe premio sin el sacrificio que se tiene que dar y tienes que andar soportando todo eso. Es la perspectiva de las personas que que tienen que hacer esa travesía para poder pedir o dar gracias. Y bueno, viene la segunda historia y en esta es mucho más corta que la otra. Realmente sin la tía Clau el programa se volvió muy cortito. Pero esta historia es no respecto a animalitos, no respecto a mascotitas, pero también las incluye. No es el punto central, pero las incluye igual. Hace cerca de 10 años, estamos hablando que era el 2011, tantito, tantito antes de que acabara el 2011. La cosa fue de que en esas épocas salía a muchos lugares. Me tocaba viajar mucho y viajaba normalmente solo. Siempre se me hizo muy interesante el poder viajar de noche. Al momento de que viajas de noche te das la oportunidad de estar con tus propios pensamientos. Te das la oportunidad de estar ahí, viendo la inmensidad de la oscuridad y de la poca luz que llega a darse del camión. O si vas manejando, se pone aún mejor. Te colocas tus audífonos y simplemente te recuestas en espera de que el sueño venga por ti. Te vas recostando viendo cómo a lo lejos se pueden ver algunas montañas. Puedes ver totalmente las planicies y vas por el centro del país. Puedes ver parte de las sierras y vas en determinados sitios como Oaxaca, como Puebla. Puedes ver desierto si vas más al norte. O también bastante de esa parte de selva si estás ahí por Tabasco. Todos los caminos tienen algo interesante.
y de noche se ven muchas, muchas, muchas cosas. En esa ocasión a mí se me ocurrió viajar hacia San Luis Potosí. San Luis Potosí es muy bonito, tiene muchas cosas muy interesantes. Y hay algunos caminos que van para allá que cuando vas de noche vas dejándote llevar por la vista. Hay partes en donde al no haber casas ni poblados cercanos se ve la bóveda celeste tan hermosa. Se ven cada una de las estrellas muy, muy, muy bonitas. Y de verdad te deja pensando en que a veces no notamos esos detalles y no disfrutamos tanto como deberíamos el paisaje. Nos ensimismamos en andar platicando y todo eso, pero está bien, convives con la gente. Pero en esa ocasión yo iba babeando el camino, viendo para todos lados, escuchando en ese momento a Kenneth Sílito y a Aldi Meola, escuchando algunos temas de ellos, cuando se me cayó mi reproductor de música y se zafó uno de mis audífonos, y pude escuchar que alguien se estaba tratando de tapar y al mismo tiempo se escuchaba no tan bien. Se escuchaba un poquito paniqueado. Y fue raro porque volteé y precisamente en la fila que estaba a un costado mío, tantito atrás, había una persona que estaba metidísima en su chamarra. Simplemente agarró su chamarra y trató de ponérsela como gorro, como de esos, como de esas hoodies que, o sudaderas que tienen un gorro y que te lo pones así, pero sin tener el gorro. Agarró lo que era de la espalda y se lo puso así. Y nada más vi cómo trataba de no ver hacia ningún otro sitio y empezó a rezar. Empezó a estar rezando y fue de, ¿what? ¿Qué pasó? Normalmente, si veo que las personas la están pasando mal, trato de ayudar en lo que se pueda. Pero a veces, pues vas en lo tuyo y simplemente no quieres, o quieres ahorrarte problemas, ¿no? Quieres evitar como esa partecita. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y me levanté y me acerqué y me di cuenta de que era un chavillo como de unos 17, 18 años. Y digo, oye amigo, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te sucedió algo? Se me quedó viendo y me dice, no, no estoy bien. Le digo, ¿quieres que me siente? ¿Quieres hablarlo? Dice, como si de hablarlo se quitara lo que estoy sintiendo. Le digo, bueno, tal vez no se quita, pero tú estás al pendiente de que estamos hablando y tal vez esas cosas que te atemorizan quizás no te pegan tanto. Ok. Así, seco. Ok. Se acercó al asiento y le dijo, oye, ¿me puedo sentar? Dice, no. Tú en tu asiento. Yo así de, bien. Le digo, ¿qué te pasa, amigo? ¿Te sucedió algo? ¿Quieres que te escuche tu historia? ¿Quieres que te aconseje? ¿Qué te pasó? Dice, maté a alguien. Y fue de la mierda. Le digo, ¿cómo? Maté a alguien. Le digo, define qué verga me estás diciendo. O sea,
Neta, vato. Me estás diciendo que mataste a alguien. O sea, tú cometiste homicidio. Y me dice, no. No, yo solo le entregué. Fue de, a ver. Cuéntame qué está pasando aquí. Dice, yo soy de un pueblo de el Estado de México. No hay muchas posibilidades de hacer cosas allá y pues uno quiere dinero, ¿no? Y uno piensa que se va para el norte y pues ya, chinga su madre, borrón y cuenta nueva, llegas de aquel lado y ves en qué la juegas, ves en qué la armas, dice, pero ya estoy hasta la madre de esta pinche situación, de este puto gobierno, de todo eso. Yo, tranquilo, güey, todos estamos pasándola mal. Pero, ¿qué fue lo que pasó? O sea, no te salgas por la tangente de decirme que el gobierno, güey, me acabas de decir que mataste a alguien. Dice, ¿tú crees que el dinero te hace feliz? Yo siempre he creído que el dinero no me hace feliz, güey, pero te da tranquilidad. O sea, puedes ser muy feliz con muchas cosas que te pueden llegar a dar, como esa partecita de felicidad, tu familia, comer algo chingón, coger, no sé, lo que sea, güey. Pero no necesariamente el dinero. O sea, sí lo complementa, güey, pero pues no, no es tanto eso. ¿Por qué? Dice, allá con mis compas, pues vivimos en un barrio feo, güey. Vivimos en un pinche lugar feo como la chingada y nos juntamos otros amigos y yo y mi novia. Salíamos a tirar rostro, ¿no? A echar placa por allá. Estábamos con nuestra pinche clica toda ahí. Pues bien, ¿no? No, no nos iba tan mal, pero pues ya ves que las jefas siempre se ponen, no, no te juntes con esos güeyes, que pinche día te van a meter un plomazo y todo eso. Y allá con la clica llegó una. Llegó una morrita, güey. Estaba bien bonita. Ojito claro y todo eso. Dice, ella era de Monterrey. Y llegó con nosotros aquí bien farola, ¿no? Así de, güey, lo que a ustedes les falta, pues, es ponerse nivel. Dice, ok. Dice, sacó de una bolsita de Hello Kitty, cabrón. Sacó unas pinches pastillitas. Pues le entramos a esa madre. Y empezamos a ver cosas. Pero las cosas que empezamos a ver eran nosotros teniendo dinero. Empezamos a vernos teniendo posesiones, teniendo cosas, teniendo una buena vida. Dice, nos bajaron, nos cortaron el viaje porque llegó la tira, güey. Llegó la policía y que nos acorrala, güey. Dice, esa morrita, la de Monterrey. La desaparecieron. Le encontraron lo que traía. Dice, y se fue. Dice, nosotros la conocimos como 3 semanas. Se nos buscó y se fue, güey. La desaparecieron y
Por Teoloyucan la encontraron muerta, güey. Por allá la fueron a tirar. ¿Quién sabe qué le pasó, güey? Solamente la tiraron como basura. En una de tantas, pues estábamos igual, ya sabes, en la esquina de siempre, ahí echando caguas. Y se nos salió a decir, oye, güey, ¿te acuerdas de la morrita esta? Y así de sí, güey. Pues de lo que nos dio, yo me vi con dinero, me vi con eso, me vi con otras cosas. Y dice, yo también lo soñé, güey. Yo también soñé eso mismo. Pues estaría chido, ¿no? Hacer cosas así. Y se quedaron así de, pues sí, güey. Dice, mi novia conoció a una señora por ahí que practicaba cosas. Y le dijo que si nos aventábamos algo para que nos diera suerte, para que nos diera dinero, para que nos diera cosas. Y nos dijo que sí. Que por las buenas o por las malas. Pero ¿cómo es por las malas? Y se queda así de... Hay gente que te puede dar dinero a cambio de unas cosas, pero no, no te preocupes, chamaco. Esos no los agarra la policía. Esos no te los llenan de balas. Y ahí vamos de pendejos. Nos llevó con un cabrón, un pinche viejo, todo canoso, panzón, güey. Ya tantito calvo. Ese güey, por donde estamos, sí, nuestro barrio estaba feo, güey. De ese lado estaba bien culero. Bien culero. Y la pinche casa de ese güey, neta, al chile entrabas y te daba un chingo de miedo. A ese güey le decían el león. O al menos así no los presentaron. Entramos y nos dijeron desde antes, ¿saben qué, chamacos? Si de verdad quieren esto, ustedes saben que van a tener que hacer un sacrificio. Pero van a tener dinerito. Que eso es lo que quieren. Quieren dinerito, ¿verdad? Pues órale, güey. Ahí está ese cabrón. Toquen en la puerta y díganle que vienen de parte mía. Dice, entramos. Y ahí estaba ese cabrón. Se olía bien culero allá adentro. Olía feo, güey. Y entramos y había unas imágenes de unas chingaderas con cuernos, güey. Neta, el chile me dio culo. Me dio un chingo de culo. Y se puso a platicar así de... ¿Qué pasó, chamacos? Me dijeron que querían dinero. Me dijeron que querían, pues, billetitos, ¿no? A ver qué están dispuestos a entregar. Porque aquí ustedes quieren dinero y a cambio de dinero se puede, pero tienen que entregar algo. Tienen que dar algo. Y me recomendaron que ustedes venían de parte de tal persona, entonces yo sé que son de confianza. ¿Qué van a querer? Dice, pero antes voy a hablar con cada uno de ustedes por separado. Métese ahí a la habitación, güey. Ahorita salimos cada quien. Dice, se metió primero mi novia. Luego se metió mi compa. Y al último yo.
Cuando salieron ellos, les pregunté, oye, ¿qué te preguntaron? ¿Te dijeron algo? ¿Alguna cosita así? Dice, no. Me dijo que no te dijera. Se ceba, güey. Dice, ¿ya qué me meto? Me dice, a ver, chamaco, contigo es el último que voy a hablar y a partir de acá ya no voy a hablar con nadie más y se me va a ir a chingar a su madre y van a esperar que les contacten. Así es que, dime, ¿quieres dinero? Le digo, sí. ¿Amas el dinero? Le digo, sí. ¿Y tu novia la quieres? Le digo, sí. ¿Por qué no se te antojaría una novia así más bonita, güey? Más culoncita, así más chichoncita. ¿Quieres algo chingón? Una pinche cinturita así. El dinero te lo consigue, güey. ¿Vas a querer dinero? Le digo, sí. Te escucho, papá. No te escuchamos. Dilo convencido, cabroncito. ¿Vas a querer dinero? Quiero que te escuchen. Dilo, papá. Pues quiero dinero. Fuerte, chingados. Quiero dinero. Me dijeron que si te escucharon. Sáquese a chingar a su madre los tres. Ya no es mi pedo esto. Y se nos fuimos totalmente convencidos de que nada más nos habían visto la cara. Lo bueno es que solamente habíamos pagado como 30 pesos del pasaje. Más allá de donde termina el pinche suburbano de Cuautitlán. Dijimos, pues sí, a la chingada, güey. Sepa la madre, qué mamada está diciendo ese pendejo, pero sepa. Lo que es las cosas que en la noche, cuando me fui a dormir, yo tenía como esa sensación de que algo estaba ahí en el cuarto y la verdad, la neta, por una parte hasta Me daba como no la satisfacción, sino que me daba el reconfortarme de que yo dormía en una litera, güey. Y yo dormía en la parte de arriba. Mi carnalito dormía abajo. Y hasta cierto punto está culero mi pensamiento. Y sé que tú me vas a quedar viendo así como que, ah, estás diciendo qué mamada, dice, pero. Dice, yo pensaba, si algo sale, güey, se chinga a mi hermano primero, chinga a su madre, yo corro. Y se suena culero, güey, pero hasta eso estaba jugando con eso. Me quedé dormido. Se me quedé en jetón, güey. Tratando de no pensar en lo que había vivido en ese día. No fue hasta que de repente sentí putazos en la parte de abajo de la litera. Era mi carnalito que estaba diciéndome que había alguien ahí en la habitación. Me estaba diciendo que él estaba viendo a alguien ahí, que era una cosa chiquita, que medía más o menos lo mismo que la pinche Betina cuando se paraba en patitas. La Betina era su perrito, es un French Poodle todo cagadito, dice. Se paraba en dos patitas, dice, le gustaba hacerle a la mamada. Dice, esa era como la referencia de mi carnalito. Dice, tiene unos ojos bien culeros, güey. Y tiene unos dientes bien feos. Yo le dije que ya se durmiera, que no le hiciera la mamada. El foco de allá afuera, pues medio iluminaba. Y dije, pues no hay nadie, güey. Dice, cuando me di la vuelta, ahí estaba a un lado mío. Estaba recostado a mi lado. Y simplemente me dijo, vas a tener dinerito,
vas a tener. Vas a tener dinero y yo lo que quiero. Mañana cambia tu vida. Y adórmete. Me toca visitar a más gente. No puedo dormir esa noche. Dieron las 6 de la mañana y me dio que se puso la luz. Y yo sabía que mi compa salía con su mamá a vender tamales, güey, de mañanita. Entonces yo sabía que por ahí de las 5, 5 y algo ya estaba por allá afuera. Le dije a mi jefa, ¿sabes qué, jefa? Ahorita vengo, voy por unas cosas, voy a un mandado. No me preguntó nada y ya cuando llegué allá, estaban poniendo el puesto. Si yo llegué y luego ese güey se me quedó viendo y nada más con la mano me dijo, aguántame tantito. Se me quedé pensando porque sabía que ese güey también había visto lo mismo. Ya que le ayudó a terminar de poner sus cosas, dice, ya se acercó a mí y me dice, oye, pendejo, ¿qué hicimos? ¿A dónde nos llevó esta pendeja? Se vio una chingadera bien culera ayer, güey. Una chingadera color rojo. Era como pinche enanito, cabrón, pero tenía dientes bien culeros, una pinche nariz bien grande. Déjate de mamadas, güey. Yo no quiero este pedo, ya, a la chingada, güey. No juguemos a estas mamadas, no sé de qué chingado será eso. Dices, ¿tú quieres quedarte con eso? Chingue su madre. Yo le dije que yo ya no quiero nada, que tú querías cosas y que tu pinche vieja quería cosas. Vete a la verga, güey. Al chile, yo ya no quiero jugar a esas mamadas. Sentí como si me hubieran dejado solo. Me sentí completamente solo, cabrón. Dice, con mi novia las cosas pues eran un poco más diferentes y ya llegué con ella, le comenté, ella dijo que no había visto nada ni nadie. Inclusive se puso a pensar que le estábamos bromeando y que las cosas estaban mal. Le dije, oye, ¿a quién le dijiste que nos llevara para allá? Dice, es una señora que aquí hace sus cosas y todo eso. Dice, no me quiso decir mucho más. Pero llegando cerca de donde se pone el tianguis, dice, encontré una cajita de cigarros tirada. Y dije, pues, ah, wey, si tiene tabaquitos, pues venga. Dice, agarré la cajita, la abrí. Y había un chingo de billetes de 500 ahí dentro. Dije, sí, a huevo. Dice, ya me le iba a meter a la pinche bolsa y caminar rápido para que nadie me viera. Y en eso más adelante, una viejita me dice, oye, shh, 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 chamaco, chamaco. Dice, me detengo y dice, puta madre, sí me vio. Dice, me volteo. Y se me queda viendo y dice, ¿ya la aceptaste? Juega. Dice que se da la vuelta a la señora y que se va caminando, cabrón. Me dio un chingo de miedo. Dice, en esa semana ni encontré en qué gastarme la lana, güey. O sea, le compré pendejadas, dice. Fuimos a restaurantitos con mi vieja y todo eso. Fueron como 4 o 5 días que pues la pasamos chido, güey. Estaba a punto de dormirme pensando dónde iba a llevar a mi nalguita, güey. Cuando de repente estoy cerrando los ojitos y de repente los abro porque me llega un olor culero. Los abro despacito y ahí está ese güey de nuevo. Dice, ¿qué tal feliz te hace el dinero?
ya lo aceptaste. Ya me voy. No te olvides de que al dinero lo amas y a tu novia solo la quieres. Se me quedó mucho en la cabeza esa frase, güey. Eso me lo dijo hoy en la mañana. Mi novia apareció muerta en su casa. En la mañana la encontraron muerta. No saben qué es. No saben qué fue. Mi compa me dijo, fue atrás de mi casa y me dijo, güey, te están buscando porque piensan que tú te la chingaste. Y al chile están convencidos que sí, güey. Pélate, güey. Pero yo no hice nada, no tengo por qué irme. Pélate, güey. A donde quieras. Dije, no tengo por qué irme. Yo no hice nada malo. Regresé a mi cuarto para cambiarme de ropa. Y ya cuando terminé de cambiarme de ropa, me puse una chamarra porque estaba haciendo frío. Y que me dice, alguien ahí en la habitación. Ya te vas. Es cuando yo volteo y lo vuelvo a ver. Y a plena luz del día se ve bien culero. Se ve bien culero esa madre. Simplemente me dijo, gracias por la chamaca. Sabía bien rica. Fue rico comerme su corazón. Estaba tiernito su corazón. Cada vez que decía eso, se pasaba la lengua por los dientes. ¿Quién sigue? ¿Tu mamá? ¿Tu hermano? El que tú me des, tú quieres dinero, yo te sigo dando dinero mientras tú me des cosas. Agarré mis cosas y me fui. Me jalé para Tepoztlán, donde tengo un compa, a ver si me tiraba paro. Mi compa me mandó a la verga, ni siquiera quiso estar allá y me quedaba cerca la terminal y agarré el primer camión que me topé para irme a San Luis. Había uno que era de paso. Dije, ese, güey. Y ahorita que venía aquí de noche pensando, ¿qué era eso? Allá afuera del pinche vidrio vi como a lo lejos estaba esa cosa. A pesar de que va avanzando el camión, se sigue apareciendo allá afuera y ya está. No sé qué hice. Aléjate de mí, güey. No sé que te vaya a cargar la verga conmigo.
Cuando hizo eso, pude notar que el batillo estaba cruzado con otras madres. Se olía que no estaba bien y sus ojos estaban increíblemente dilatados. Yo realmente regresé a mi asiento, me coloqué los audífonos y me volteé a ver a la ventana. No vi nada. No me corresponde a mí. No me toca verlo. De entre las cosas que inventó, o tal vez en su cruce que venía drogado o con alguna madre, no sé qué tanto de eso haya sido cierto. No sé qué tanto de eso sea real. Igual y todo lo inventó. Pero yo solamente sé que en esa ocasión, en aquel camión que iba hacia San Luis, venía alguien que de verdad tenía un chingo de miedo a algo que estaba fuera de la ventana y le había arrebatado algo que no solamente era su chica. Le había dejado algo que no solamente era el dinero. Le dejó un miedo que se podía notar en el maldito ambiente. No tengo idea en qué quedó. Yo llegué a San Luis, tomé mi mochila y nunca vi bajar a ese güey ahí. Tenía prisa, así es que me fui. ¿En qué debió haber acabado? No tengo idea. Pero esos demonios te siguen. Y algunas veces se quedan a vivir contigo. ¿Qué les pareció? Ay, ay. Les comenté que iba a ser una ocasión especial. De verdad espero les haya gustado esas historias y si le anden, si les hayan causado al menos un poquito de miedo. Espero. Ay, ay. Y pues, ¿qué más quisiera poder tenerles más historias? Sin embargo, hoy quise prepararles dos que fueran lo suficientemente intensas para ustedes, en vez de algunas pequeñitas que estuvieran tranquilitas. Y pues, a veces pienso que es mejor calidad que cantidad. Así es que esto ha sido las dos historias de esta ocasión en nuestro podcast que ya se está acabando. Recuerden que este podcast se va a subir, espero, yo creo, el lunes en Spotify, en iTunes y en YouTube. Al terminar esto voy a habilitar para que sea publicado otro capítulo en YouTube, pero también si es que quieren darse su vueltita a través de Spotify, ya están disponibles los otros, porque esos no puedo configurarlos para que salgan a determinada hora, aún no. Pero aún así, les agradezco mucho por haberse estado quemado, haberse quedado aquí un ratito, haber estado 1:43 junto conmigo. Y de verdad lo agradezco mucho. Es increíble poder estar un ratito junto con ustedes. Gracias, insisto. Mándenle un besote a la tía Clau, mándenle un saludote a la tía Clau hasta donde esté. Yo paso a retirarme. Recuerden que si gustan echar desmadrito, pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Como todas las veces, en donde la tía Clau dice, pueden buscarme como Clau Cherry Stars y Stars Cherry con Z. A mí me encuentra como Daniel Art en todas mis redes sociales. Y recuerden que
Esto es Memorias de un Nahual. Pueden buscarlo así también, con Memorias de un Nahual o Tulpa de la Medianoche. Es es un placer haber estado contándoles estas historias para ustedes. Recuerden que si también quieren mandarnos alguna historia, pueden hacerlo a través del correo electrónico danjaelart@gmail.com. Por mi parte, esto es todo. De verdad, gracias por haberse quedado todo el podcast. Nos andamos viendo en la siguiente ocasión, en otro Memorias de un Nahual. Yo me retiro. Les mando un beso. Sí, sí, ese, la tía me está diciendo, cállate, güey, a ti no te sale. Pero sí, yo me despido. Gentecita, gracias por haber estado aquí. Nos vemos. Cuídense. Les mando un abrazo y traten de dormir, si es que pueden. Abracen a su tulpa. Besos en sus tatemas. Y a descansar, si es que se puede. Un besote y nos vemos. Ay, ay.